Al llegar al sitio, observe el lugar para determinar las condiciones de seguridad. Verifique si el bebé está consciente. Golpee el hombro suavemente o la parte de abajo del talón y grite. Baby, baby. Baby, baby. Are you okay? baby, baby. Si no hay respuesta, llame al 911 inmediatamente. Someone call 911. Si el bebé está boca abajo, voltéelo y acuéstelo boca arriba. El bebé debe estar tendido sobre una superficie plana y firme. Verifique si está respirando y si hay señales de vida. Observe el pecho del bebé para ver si hay movimientos normales. Observe durante no más de 10 segundos para ver si hay señales de vida y si está respirando. Si no hay respiración ni señales de vida, comience la reanimación cardiopulmonar. Coloque dos o tres dedos en el centro del esternón del bebé, justo por debajo de la línea de los pezones. Presione el pecho una pulgada y media hacia abajo 30 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Después de dos compresiones, haga dos respiraciones usando la bolsa de reanimación junto a la cánula de traqueostomía. Apriete suavemente la bolsa y haga dos respiraciones, solo lo suficiente como para que el pecho del bebé se levante. Continúe con 30 compresiones, dos respiraciones. Si las respiraciones no hacen que el pecho se levante, succione la cánula de traqueostomía. Si la cánula de traqueostomía tiene una cánula interna, retírela y succione la cánula de traqueostomía. Cambie la cánula si está obstruida o fuera de lugar. Haga dos respiraciones en la cánula de traqueostomía usando la bolsa de reanimación. Continúe con la reanimación cardiopulmonar hasta que otro rescatista lo reemplace, hasta que vea señales de vida o hasta que llegue ayuda.